Hola a todos amigos, ya estamos aquí una vez más en Blog Motor. Hoy os vamos a hablar del 21º Mototerra Hostalets de Pierola, celebrado el día 30 de octubre, donde pudimos ver un ambiente muy familiar, de compañerismo y, como no, competitivo también. Disfrutamos de una jornada increíble, donde el tiempo les respetó desde primera hora de la mañana hasta el final. Estuvimos muy atentos a todas las maniobras de los pilotos que nos demostraron que a cualquier edad puede ser un buen rider. Esta prueba de mototerra pertenece al Campeonato Social de Mototerras 2016, tutelado por Motor Club Igualada. La primera prueba se celebró en Masquefa y la última ha sido esta, la de Hostalets de Pierola. La competición abarcaba tres categorías diferentes. Primero, una categoría Open, de adultos. Después tenemos una categoría Junior, que está dividida en tres subcategorías según la cilindrada de la moto. En la categoría Open tuvimos de ganador Jordi Sala, con una KTM. En segundo puesto quedó Marc Vives con su Yamaha. Y en tercer puesto, Joel Vives con una Yamaha también. Pues Marc Vives se proclama campeón del Campeonato Social de Mototerras 2016, 9 puntos por delante de Jordi Sala. Vamos a la categoría de los más pequeños. En la categoría 85-125 encontramos en primer lugar David Pocielo con una Kawasaki, en segundo lugar Joan Rosell con una Kawasaki también. El tercer puesto fue para David Sulá con una KTM. El cuarto puesto es para Marta Sulá, que llegó en primera posición de clasificatoria femenina. ¡Felicidades! En la categoría 65 tenemos como vencedor a Sergio Cobo con su KTM. Por último, en categoría 50 tenemos a Marc Aribau en primera posición, en segundo lugar Enric Rubio, y el bronce fue para Jaume Soto. Después de ver estas imágenes, os dejamos con los resultados. Bueno amigos, esto es todo por hoy y recordad, si os ha gustado, darle a like, comentar, compartir, suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!